Luego de que el Tribunal Electoral del Estado determinó que la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco acate la regla de paridad de género para designar candidaturas a alcaldías, este martes se llevó a cabo el análisis en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El representante del Partido Morena, Jorge Mendoza Ruiz, afirmó que es un atropello a los derechos políticos de los partidos políticos coaligados. Solamente dejar patente. Que hay una extrema parcialidad en esa sentencia que ahora pretende cumplirse. Atropellante, majadera, irresponsable de quienes la emitieron. El representante del Partido del Trabajo, Ismael Sánchez, añadió: Son retrabajos para ustedes. Ahorita están pensando cómo acomodar lo que le están diciendo de un acto que es claramente faccioso, dirigido, con dedicatoria, a la coalición sigamos haciendo historia en Jalisco. Actualmente, con resultados del 21, la coalición va 120 mil votos arriba. ¿Cuál es la forma de, de causar daño? modificando. De acatar lo que ordena el Tribunal Electoral de Jalisco también afectaría a otros partidos. Yo pediría que, vean, que si pueden ir considerando una ampliación al término de los registros, porque si finalmente concede lo que viene siendo que no únicamente se aplique para la coalición de hagamos PT Morena Verde, Futuro. Pues también cambiaría la lógica en MC. En MC postularía mujer en Zapopan y hombre en Guadalajara. Y en, los, y en los distintos coaliciones también afectaría. Tras más de una hora de discusión, integrantes del Consejo del IEPC determinaron que el orden de género en candidaturas municipales se va a definir hasta que la coalición notifique los cambios que hizo. Una vez que Morena y sus aliados informen cómo van a participar en los distintos municipios, es cuando se va a saber en cuáles habrá candidata y en cuáles será un candidato. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.